Hola Fabián, buenas tardes. Miguel Ángel Lara de Marca. Te quería preguntar, ayer en el descanso, ¿cómo está el míster? ¿Más enfadado, sorprendido, contrariado? ¿Cómo lo encontraste al descanso? Gracias. Bueno, al míster lo encontré muy motivado. Nada más entré en el vestuario, pues dio su charla respectiva al partido, nos motivó. Confiaba mucho en nosotros, sabía que íbamos a darle la vuelta al partido. Y nada, poco más. Corrijo un poco los errores que estábamos cometiendo para salir al segundo tiempo y hacerlo mejor. Y así fue, ¿no? Creo que vimos un segundo tiempo mucho mejor, en el que en todo momento quisimos ganar el partido y al final pues llegó la recompensa. Vamos con Miguel Ángel Díaz, Cadena Cope. Hola Fabián, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la COPE, estás a punto de cumplir 25 años, estás consolidado en la selección, tanto Luis Enrique como Robert Moreno han confiado en ti. Quería preguntarte por tu futuro. ¿Juegas en el Nápoles? ¿Se te ha vinculado años atrás o temporadas atrás a clubes importantes del fútbol español? Quería preguntarte qué pasa por tu cabeza, si quieres quedarte allí mucho tiempo o si te interesaría venirte a la Liga Española. Bueno, pues a la pregunta pues te respondo que ahora mismo estoy muy muy contento de poder estar aquí, ¿no? Con la selección, es un sueño para mí. Y después, respectivamente a mi club, pues estoy muy contento en el Nápoles. Me quedan aún 2 años de contrato. Y nada, ahora mismo estoy solamente pensando en el partido del miércoles que tenemos, que será muy difícil. Vamos con Fernando Burgos, de Onda Cero. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes a Buenas. todos. Veníamos en noviembre de ganarle 6-0 a Alemania en una exhibición impresionante que dio la vuelta al mundo. Y en estos dos últimos partidos no pudimos ganar a Grecia y a Georgia en el descuento. Si nos tenemos que quedar con alguna, seguramente nos quedemos con la de Alemania. Pero ¿os preocupa el bajón que ha habido de un partido a esta ventana? ¿Es posible volver a jugar como hicimos contra los alemanes? Bueno, la verdad que no nos preocupa. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Estamos haciendo lo que nos pide el míster. Es verdad que bueno, que al final pues las selecciones te lo ponen difíciles. Es verdad que contra Alemania pues salió partido redondo, pero creo que estamos en una buena dinámica. Es verdad que estos 2 partidos atrás pues no han salido como todos esperábamos, pero bueno. Al final yo creo que lo importante es que el equipo nunca se rinde, que siempre intenta sacar los partidos de la misma manera y esperemos que bueno, que los demás partidos pues se nos ponga las cosas de cara desde el principio. Vamos con Javier Alfaro, Mundo Deportivo. Hola Fabián, buenas tardes. Bueno, en el tiempo añadido del partido del otro día hubo una entrada muy peligrosa a Pedri, que afortunadamente no causó ninguna lesión, y en el partido de Kosovo frente a Suecia también se da la circunstancia que un futbolista en apenas 9 minutos de dos tarjetas, ¿no? Y te quería preguntar si de cara a este nuevo partido os preocupa especialmente la dureza que puedan tener los futbolistas de Kosovo. Bueno, la verdad que nosotros no pensamos en eso. Al final, pues hay un árbitro, ¿no? En el que es el que tiene que valorar las entradas o cómo permite seguir el juego. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestro juego, en hacer las cosas bien e intentar ganar, llevarnos los 3 puntos, porque para nosotros es un partido muy importante. Y bueno, al final cada selección, cada equipo tiene sus armas, ¿no? Para intentar ganar. Vamos con Miguel Ángel Toribio, Radio Marca. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Bueno. No me quiero equivocar, pero con esto de la pandemia ya estamos todos un poco como fuera de lugar, pero fuiste campeón de Europa sub-21 hace un par de veranos en Italia. Luego iban a llegar los Juegos Olímpicos. No sé si por edad podías ir o no podías ir, o estabas en ese cupo de jugadores de más de 23 que podías ir. Y bueno, al ser campeón de Europa y estar muy dentro de los planes de Luis de la Fuente,
se hablaba mucho que podías ir a los Juegos Olímpicos. Tienes 25 años, ya superas el cupo de más de 23. A ti, este verano, además de la Eurocopa, ¿te gustaría ir a los Juegos Olímpicos? ¿Prefieres solamente la Eurocopa con la absoluta? ¿Te gustaría hacer doblete? No sé si te lo has planteado en este año que llevamos. Bueno, al final yo creo que jugar todas estas competiciones es bonito, ¿no? Jugar una Eurocopa con la selección absoluta, jugar unos Juegos Olímpicos, todo jugador querría jugar. Es verdad que hay que valorar, ¿no? No solo depende de mí, sino de muchas personas, del míster, de Luis de la Fuente. Valorar esas tres personas que entran en el cupo de mayor de la edad. Y bueno, ahora mismo queda un poco lejano esos Juegos Olímpicos. Ahora estoy pensando en el miércoles, en intentar llevarnos los tres puntos, que es lo más importante que tenemos ahora mismo cerca. Y después la Eurocopa, ¿no? Creo que poder jugar una Eurocopa por primera vez con el país es lo más grande que puede ser. Vamos con Javier Herraez de la cadena SER. Hola, ¿qué tal, Fabián? Muy buenas tardes. Javier Herraez de la cadena SER. Mira, tenía dos preguntas, dos curiosidades. La primera es cómo nos veis desde fuera. Ya llevas fuera unos añitos en la Liga Italiana. ¿Cómo nos veis cómo veis al fútbol español? Si ves que ha bajado un poquito el nivel. Y la segunda es si es una mala noticia para nuestra Liga que futbolistas como tú, como Dani Olmo, que marcó el gol ayer, o como Ferran, que también marcó el gol, los dos goleadores están fuera de nuestras ligas, Morata, Pedro Porro, Rodri. Si esto es bueno o es malo para nuestro fútbol, no sé cuál es tu sensación y si tú en algún momento, como te pregunté antes, Miguelito, te planteas volver a nuestra liga. Bueno, sobre la liga no tengo duda de que es una de las ligas más competitivas del mundo, ¿no? De las mejores ligas. Hay grandísimos jugadores, grandísimos clubes. Y bueno, al final cada jugador pues busca su futuro, busca su beneficio, ¿no? Hay a veces que hay que salir fuera de tu país, pero eso no quiere decir de que en otras ligas sea mejor que en esta. Al final cada uno buscamos nuestra felicidad, buscamos en nuestro trabajo y bueno, cada uno puede tomar sus decisiones. No te podría decir cuál es mejor, si una liga de fuera o de España, pero sí que la liga está entre las tres mejores del mundo. Vamos con el chiringuito. Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Decías hace un rato que no estabas preocupado al compañero. Sin embargo, ayer, después del partido ante Georgia, el míster salió a rueda de prensa y sí que habló de que está muy preocupado, sobre todo de lo que puede suceder ante Kosovo. ¿Os ha trasladado esa preocupación? ¿Os ha puesto las pilas, como se suele decir, entre comillas, para que no relajéis ante un rival que a priori es de menor nivel que España? Bueno, no sabría decirte si la palabra es preocupado, pero sí que hay que tener atención, ¿no? Porque al final es un grupo en el que las selecciones son buenas, que te pone las cosas difíciles y hay que ganar. Es nuestro objetivo, pasar como primera, ¿no? Pasar ese Mundial de Qatar. Tenemos que estar allí sí o sí. Entonces, bueno, hay que tener esa pequeña preocupación, pero sí que tranquilidad, ¿no? Porque creo que tenemos una muy buena plantilla, estamos haciendo las cosas bien y esperemos que el miércoles pues nos llevemos esos tres puntos y poder estar ahí arriba en la zona alta. Vamos con Jessica Figueroa, Movistar. ¿Qué tal? Hola, Fabián. Jessica, de Movistar. Estamos viendo las últimas convocatorias que el seleccionador está dando oportunidad a caras nuevas. Hay bastantes rotaciones. ¿A vosotros dentro del vestuario os afecta el no tener un bloque fijo, el tener que intentar adaptaros unos a otros constantemente, el no jugar de memoria, que solemos decir? Bueno, creo que el pensar de que cada convocatoria puede venir diferentes compañeros, te mete
como no una presión, pero sí que tienes que estar pensando en que en cualquier convocatoria puede venir otro por ti, ¿no? En España tenemos la fortuna de haber muchísimos jugadores muy buenos. Estamos viendo de que el míster está dando muchas oportunidades a diferentes jugadores y eso nos hace estar más metidos, más unidos, ¿no? De que no podemos venirnos abajo en ningún momento, sino estar siempre en nuestro mejor momento, porque en cualquiera de las convocatorias puedes caer fuera, ¿no? Yo creo que eso es un beneficio que tenemos en España, que hay muchísimos jugadores que pueden venir, lo mismo está aquí hoy tú, que la próxima está otro compañero. Entonces, creo que es una motivación que tenemos cada uno de nosotros, el estar siempre a nuestro mejor nivel para poder venir con nuestra selección. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, adelante. Javier Matallana, Diario AS. Fabián, ¿qué pasó en el primer tiempo de ayer? Porque ninguno, con el gran nivel que tenéis, estuviste. Decía el míster que se había afectado el público, a lo mejor que os envolvió el arrojo ese. ¿Cómo lo calificas tú que no? Es verdad que el césped estaba mal. ¿Por qué no estuvisteis a vuestro nivel, que es muy superior al que mostrasteis en esa primera mitad? Bueno, es verdad que no estuvimos finos con la pelota. Es verdad que todos los partidos no salen como queremos. Nos faltó un poquito más de llegar arriba, encontrar a los espacios que ellos dejaban. Es verdad que ellos replegaban muy bien, estaban defendiendo todos juntos y luego salían a la contra bien. En el descanso el míster nos dijo los errores para poder corregirlo en la segunda, en el que se vio reflejado y pudimos darle la vuelta al marcador. Sí, una última pregunta para medio local de Sevilla. Adelante. No te escuchamos. ¿Es posible que estés muteado? ¿Ahora? Ahora sí. Disculpa. Sí, perdona. Hola, Fabián. Buenas tardes. Mateo González, de ABC de Sevilla. Ahora está una pregunta un poco más en clave local. Ahora estás en el Benito Villamarín. Preguntarte cómo te sientes ahora. Vais a hacer el entrenamiento en la que ha sido tu casa muchos años. Y en segundo lugar, si te hubiera gustado jugar con público el miércoles en Sevilla, en tu casa también. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Siempre de que vengo aquí a Benito Villamarín, pues me siento como en casa. Durante muchos años he permanecido aquí. Y bueno, sí que me gustaría jugar con público, ¿no? Porque creo que la afición que tenemos aquí en Sevilla es muy especial, muy bonita. Era una muy bonita experiencia de poder estar con tu selección en el Benito Villamarín, que es mi casa. Pero bueno, no ha podido ser esta vez. Esperemos que pueda volver otra vez y que sea con público.